obligación mostrar de entrada las preferencias por el equipo, no precisamente. Lo irreconciliable para uno no existe. Pero ganamos, ya. De adentro comienza el acto de fe de todo hincha, tan grande como una montaña. La pasión se lleva en cualquier lado, dicen algunos. Y el drama también. El diablo que estaba de cabeza hace un par de años volvió a ponerse la casa de fiesta. Hace dos años no le ganaba América al Cali y bueno, eso celebró muchísimo entre nosotros este triunfo. Nuestro fútbol viene jornada tras jornada creciendo. Es la consigna, lo dice una canción, aquí no se puede empatar. Por eso, de este lado, mientras... Pero bueno, Dios, todas las opciones que tuvimos. Hablo radio, hermano, ¿cómo le da tantas veces y no se anota? En América se aceptan todas las indicaciones y ya tiene su efecto. Lo estamos logrando con muchas ganas, acabamos con una paternidad de 2 años. Los verdes hablan de un masoquismo prolongado. Y ahora que ganemos algo, mi amor. ¡Que respeten! ¡Los caleños! ¡El técnico! ¡Que respeten! Al que ya varios prefieren darle la espalda. La rabia no perdona ni a sus ídolos. Tampoco es para tanto. Lo mejor para esos malos momentos es alejarse de ellos, darle la espalda o simplemente arrancar para otro lado.